bien. Alabarda a punto, Jarro. ¿Cuáles son los detalles del contrato? Dios, ese fuego. Algunos librancelos no han vuelto. Los encriptadores están preocupados y yo también. Ve a buscarlos. Algunos librancelos no han vuelto. ¿Vale? Okidoki. Venga. Un vuelo bajo, a ver si vemos recursos. Ese animal. Pero yo no creo que esto se haya cargado los libranceros, ¿eh? Hay un rayo aquí detrás. Joder, los rayos. Sí. Ten cuidado, los rayos normalmente te avisan. Sí, sí, lo he visto. Con una chispita solo. Entrando. Veo algo aquí. Eso está petado. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Os metéis la boca del lobo! Hay un librancero aquí atrapado que voy a que he liberado. Lo acabo de liberar. Está ayudando. Continúa. Localizarlos y liberarlos. Y yo veo a otro. Ya está, otro liberado. Otro. Libera. Protección primero. Vale, liberado. Cuidado, acaba de salir de la nada un escala de los turnos. A por él. ¿Qué es esto? Nos están ayudando. Genial, pero no hemos terminado. Parece que hoy hay, y hay munición. Han interceptado un envío de suministros. Vamos a buscarlo. Vale, voy para allá. Vale. ¿Hay algo más aquí que nos sirva? De momento no detecto nada. Hay como una casa. ¿Tienes una aquí, caja? Aquí, hay una caja. En el edificio que había aquí. Otro rayo. Vale, pues ya podemos irnos. Allá abajo hay algo. O con otra caja, donde estaba Urza. O algo. Creo que la ha abierto. Puede ser que fillo. Vale, pues seguimos. ¡Uah! ¿Y dónde vamos? A ver, ¿dónde es? Sí, camino es bueno. Vale, una casa debajo mía. Mira, si viene mi coche, están disparando. Forjidos. Son forjidos. Entendido. Vale. Buah, hay un montón. Voy a subir aquí arriba. ¿Qué pasa? No había ninguno ahora. Estoy fuera de combate. Nos has ahuyentado. ¡Victoria! ¡Excelente! Ahora por los suministros. Munición. Vale, los suministros están. ¡Ey! Quiero munición.
aquí. ¿Dónde estamos? Aquí hay suministros, ¿eh? Está Raven. Aquí hay alguno. ¿Hay más? ¿Has encontrado suficientes? Muy bien. No. Ya está. Dice que son suficientes. No nos dan ni un respiro. Acaba de llegar más trabajo. Hay algún librancero en apuros. Asegúrate de que todo el mundo vuelva a casa. Joder. Estoy en camino. Por la seta. Vamos a ver, estoy en una seta. Y es a la derecha, ¿no? De verdad. Los librancelos se apoyan entre sí. Algún día serás tú quien necesite ayuda. Enemigos. Esto no ha terminado. No bajes la guardia. Esto sea muy fácil. ¿Tengo a alguien aquí? Sí, el que hemos venido a rescatar. Estoy con él. No sé qué intención tiene exactamente. ¡Coño! ¿Qué cojones? Un gordo. Cuidado, explota, explota. Ah, muerto ya. Tenemos otro. Me ha puesto un campo de energía aquí. ¿Dónde está el otro? Tenemos dos. En mi posición. Granada. Cohete. Un abatido. Mierda. No lo veo. Abatido. Recargando. Están muy enfadados. Ha aparecido uno de los fuertes. ¿Todavía? ¿Dónde? Vale, listo. Por la espalda. Está. Joder. Acaba con el resto, mi amigo librancero. ¡Coño! ¿Dónde está? Voy al otro, ¿eh? Ahí. ¿Listo? Buena, buena. ¡Rayo, rayo, rayo! Puedes estar orgulloso. Algo más que puedo celebrar. Bien. Perfecto. Buscando suministros. Volvemos a casa. Go home. Bueno, estamos limpiando todos los contratos, ¿eh? Vamos. Vamos a tener una buena suma de dinero. Así no estaremos todo el día sin poder ni comprar comida. ¿No habéis oído a Owen que no podía ni comprar unos bocadillos? Bueno, eso irá cambiando. Pero, Gwen, ¿qué nos cuentas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me has llamado tú? Es verdad. ¿Tienes tiempo para charlar o...? No sé. ¿Tienes que salir corriendo a buscar a Faye? Estás enfadado.
No, no, no. Solo me divierto un poco. Si estuvieses enfadado, ¿me lo dirías? Pues claro. Somos amigos. Me alegra oírlo. Eso dices tú. Pero no estoy enfadado. Pues a lo mejor yo sí debería estar enfadado por la tontería que hiciste. ¿Tontería? Robar. Tomar prestada. Tomar prestada esa alabarda. Venga ya. Hubo un par de imprevistos, pero en general fue una maniobra exitosa con una táctica impecable. Si no podías moverte. Con una táctica impecable. Venga ya, fue un desastre. Tuviste suerte de que estuviera ahí. Cierto, pero tienes que admitir que le he echado un par. Bueno, venga. Es que me cae bien. Ya que todo salió bien, sí, te doy puntos por un exceso atroz de confianza. Pero no me digas que no fue divertido. Y tú, lo tuyo ahí fuera fue como de otro mundo. Machacaste peña del dominio a diestro y siniestro. Eres increíble. ¿Sabes, Owen? Nunca tengo muy claro si eres sincero conmigo. Piensa que probablemente no. Es lo más seguro. Venga, si soy un libro abierto, ¿qué quieres saber? ¿Siempre quisiste ser encriptador? Nunca quise ser encriptador. Ah. No lo elegí, pero tengo el don. Tengo 5 hermanos. Tenía sentido. Mis padres lo vieron como una oportunidad. Solo que no me dijeron nada. Simplemente me dejaron allí. Mi padre lloró, pero yo no sabía el motivo. ¿Y dónde estaba tu madre? En la cárcel. Éramos pobres. Supongo que era una ladrona. ¿Cuántos años tenías? 8. Bueno. Seguramente te podían dar de comer. Lo de ser encriptador es una oportunidad bastante claro. Única. Por supuesto. Si yo le veo el sentido. Pero me hubiese gustado que me preguntasen, ¿sabes? ¿Y qué cambió en ti cuando te hiciste encriptador? Aparte de la sensación de que la gente que quiero me va a abandonar por mi propio bien. Es broma. ¿Te refieres a lo de que todos los encriptadores están un poco rotos? ¿Qué parte tengo rota yo? Nada importante. Da lo mismo. Al final, los encriptadores pueden escuchar el himno, escuchar la música de los dioses. ¿Quién no renunciaría a prácticamente todo por algo así? ¿Tú? ¿Qué va? Yo sí que lo haría. Y el que diga lo contrario, miente. No tengo muy claro exactamente cuál es la función de los encriptadores. O sea, todavía no tengo del todo claro. O sea, encriptador, desde la perspectiva que desvelan secretos, es... A ver, ya hemos visto que nos da información, ¿no? Que nos va trasladando. No os quejaréis que tenéis de comer y tenéis alabardas. Hombre, pues como quejar no podemos. Quejaros todo lo que queráis. Y podemos respirar. Yo aquí trabajando a deshoras, buscando contratos. A deshoras en el bar. Los contratos bueno, te donde los consigas da igual. Bueno, ¿a dónde investigar vamos? La alteración inusual. Viaja a la ubicación. Una reliquia moldeadora cercana. Vayamos a ver qué pasa. Voy para allá. Mazallas, mazallas. Aquí hay un escudo aquí en este árbol. Venga, vamos. No lo he visto. Qué va. Ah, ah. Vale, para enfriar esto va bien. Tío, que está un muro. Vamos a enfriarlo. Estamos otra vez en el mismo sitio, ¿vale? Hay una reliquia. Esta reliquia va a hacer algo muy malo si no reunimos sus fragmentos y la desactivamos. Entendido. Ya sabéis, vamos a buscarlo. Aquí, no, esto. Esto no es un fragmento. Aquí tenéis el mirador del mierda. Cañón. ¿Pero qué bicho ha salido aquí? Yo no, me han venido siguiendo. Una caja la en posición, ¿no veis? En posición, una caja. A ver. Arriba, entre los árboles. Ahora mismo es que no estamos en una caja. No sé ni dónde es, ahí arriba. Coño.
¿Dónde está esa caja? Yo con los bichos estos están resistiendo, ¿eh? Bueno, mira, no encuentro la caja, luego... ¡Madre que los parió! ¿Qué me indica que vaya aquí? Muy bien. Quedan más ahí fuera. Ah, pero sí hay uno aquí. Pegado. He colocado uno, ¿eh? Vale, coloco otro. Ya llevamos cinco, nos falta uno. Veo otro, vale, está veo aquí. Otro. Los tengo, vuelvo. Esto está tranquilo. Vale, colocados, ¿no? Colocado. Sí. Sí, con esto debería ser suficiente. ¡Coño! Ha surgido algo importante. No te llevará nada. Tenemos una nueva aplicación que esconde varias runas. Me gustaría que echaras un vistazo. Entendido. Veamos qué puedo hacer. Por todos los lados. Hay que moverse, hay que moverse. ¿Dónde está? Venga, vamos. Voy adelante, ¿eh? Sube. Vale, es un poblado. Voy a esperarlo fuera. Estoy aquí. No, no estoy todavía. Me han visto. ¿Qué cojones está el poblado? Ya hemos llegado. Las runas deberían estar. ¡Un rayo! ¡Mierda! Ahora mismo. ¿Dónde está el resto? Tengo una. ¡Mierda! ¡Puño! Por la espalda. Los veo. Mal, cabrones. Misión recogida. Coño, qué susto más da. Estamos buscando unas runas. Aquí veo una. Sí, yo he pulsado una. Vale, he visto otra, la marco. Aquí hay otra, donde está Perote. Ahí. Recogida, ¿no? Y ya, ¿aquí hay otra? Sí, mira, aquí hay otra. Avanzas muy deprisa. Aquí tengo otra. Hay otra detrás. Ahí. Con ya esto está. Es suficiente. Creo que ya suficiente. Hemos terminado. Excelente trabajo. ¿Cómo reparte? Tengo otro trabajo para ti cerca de aquí.
Detecto unas fluctuaciones energéticas muy extrañas cerca. ¿Te importaría ir a investigarlo? Vamos a ver. Es hacia atrás. ¿Seguro? Sí, sí, aquí lo tenemos. Hay una reliquia fuera de control. ¡Oh! ¡Reliquia! Están ya las piedras aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es ese? Voy a necesitar un poco de ayuda. Y no le he hecho nada. Una reliquia puesta. Hay que buscarla. Están detrás, aquí. Yo he cogido una. Voy a meterla y coger otra. Ahí está lleno, tío. ¿Dónde estaban? ¿Ya los habéis cogido todas? Yo he puesto una. Dos. Vale, veo otra aquí. La cojo yo. Espera. Falta una que la vas a colocar, ¿no? Sí. Cubrirme. ¡Detrás! Uno que ha huido. Ya han muerto. ¿Tus licanteros son como tú? Un trabajo impresionante. Aspiran a ser. Muy bien. Hala, podemos ir a cenar. Os invito. ¡Yupi! Pido arroz. ¿Queréis volver dentro? Ahora. Sí, yo por la bahía. Por el arma y eso. Vale, vamos a pararnos en la bahía, revisar un poco el equipo y luego tenemos dos misiones. Ok. Podemos mirar qué nos da tiempo a hacer antes de que ¿puedo anochezca. ¿Puedo pedir postre hoy? No, que sube demasiado. Un café, por lo menos. Bueno, un café sí. Gracias, jefe. Se ha cambiado de sitio. Estamos imparables, ¿eh? Misión nivel, misión nivel. No acabo de entender muy bien esto que... Es por el nivel de dificultad. Ah, ya. Vamos a ver qué nos dice nuestra antigua amiga. ¿Tienes un minuto para hablar? A no ser que estés preparado para una misión, tengo todo el tiempo del mundo. Si te soy sincera, me sorprende que aceptaras el trabajo de Corvus después de... todo. La verdad es que no era a mí lo que si me apetecía. Si no estuviese presionándonos, probablemente no lo habría aceptado. Pero lo has hecho. Ningún otro librancero se plantearía siquiera volver a intentarlo. ¿Tú has mantenido el contacto con alguien más? Al principio lo intenté, pero la mayoría de los supervivientes renegaban de su pasado como libranceros. A los que se quedaron... No les hizo gracia mi interés por volver al corazón de la furia. ¿Por qué estás tan decidida a volver? Todavía queda mucho que quiero averiguar. Sobre la tormenta, sobre el himno y sobre lo que falló. ¿De verdad crees que encontrarás respuestas? ¿Acaso importa? El mundo está lleno de misterios. Lo divertido es perseguir las soluciones. La verdad es que es una buena actitud. Aunque también consigue que te mate muchas veces, pero si la actitud es lo que cuenta... Buscar soluciones y no obsesionarse con el fracaso. Te envidio por eso. Por eso te marchaste, ¿no? Te hartaste de vivir en el pasado. No te culpo. Tenías que salir ahí fuera y perseguir un objetivo nuevo. Significa mucho escucharte decir eso. Vine desde Antium hace tiempo. ¿Te lo puedes creer? Antium, tan hermosa y civilizada. Y yo decidí venir a la frontera. Porque quería ver lo que había aquí a través de los ojos de un lancero. Bueno, no me importaría ser tus ojos ahí afuera. Sé que en realidad no querías hacer esto. Nada de esto. Pero me alegro de que estés aquí, a pesar de todo. Bueno, esta es otra de las incógnitas, ¿no? En la aventura. No te preocupes. Hablan de Antium, por ejemplo, una capital civilizada. Estamos en la frontera. No conocemos ni el nombre del planeta. O sea, es que no tiene nombre esta ubicación. No el fuerte Tarsis, sino me refiero al planeta.
y fijaros lo mucho que desconocemos de una historia que parece bastante interesante. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es información. ¿Vale? Los amplificadores. Vamos a leerlo porque creo que tiene que ver con Owen. Un dispositivo que aumenta el alcance del encriptador, exacto, que se sienta en él, el cual permite comunicarse a largas distancias. Esto es lo que yo pensaba, ¿no? Que nos va haciendo de guía. Es como una IA. Hace de IA. Es imprescindible que los lanceros lleven un vínculo para estar en contacto con el encriptador que usa el amplificador. Vale. ¿Y qué cojones es el amplificador? A ver si nos lo dice. Cada vínculo tiene asignado un código de identificación exclusivo. El encriptador debe conocerlo para poder enviar información. El amplificador fue un invento de Corvus con fines diplomáticos y no una tecnología robada en Fortuo, como se piensa. Vale, la pregunta sería qué es un amplificador de un encriptador. Vamos a ver si hay algo aquí. Está muy oscuro. Tengo que seguir hablando con todos. Esta nota. Reputación. Vale, pero esto no me hace falta. Por aquí se puede pasar. Que no he entrado nunca. Estos son alfombras, porque mantas no parecen. Vale. Haces muchísimas cosas. ¡Qué maravilla! Tengo curiosidad. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Qué? Dime la verdad. Bueno, vamos a decir lo bueno. Lo que recuerdo son los días buenos. Las victorias. En eso consiste la vida, ¿verdad? Sí. Una vez, hace mucho tiempo, estaba fuera, cerca de las puertas del alba. Las estrellas resplandecían. La lluvia hacía que todo brillase. Escuché un sonido tan extraño que no lo identificaba. ¿Qué era? Niños, solos, en la jungla, lejos de todo. ¿Qué dices? Estaban cantando. ¿Niños? ¿Pero cómo? ¿Ves? ¿Cómo iba a entenderlo? Un peregrino acababa de sufrir un ataque. Los llevé a casa. Fue un milagro. Empezó a sonar la música. Empezaron los bailes. ¿Salvaste a un grupo de niños? Eso es un buen día. ¿Eh? Sí, sí. Un buen día. Pero uno de esos niños iba de la mano de un desconocido. Sus padres habían muerto a bordo del peregrino. Deberíamos representar la esperanza. Pero nuestro trabajo tiene dos caras. Cuando celebro mis victorias con gran regocijo, sé que en algún lugar también hay tristeza. Sí, tienes toda la razón del mundo. Siempre se paga un precio. Forma parte del trabajo. Sí, pero no podemos dejar que nos detenga. Estaban perdidos y solos. Y aún así, los niños cantaban. ¿Me entiendes? Te entiendo. Sí. Estoy esperando a que me lleguen unos informes. Vale, yo estoy un poco liado en estos momentos. Tengo aquí dos conversaciones que vamos a mantener. Y nos vamos a ir hacia la fragua y luego volveremos. O no, por aquí creo que hay un camino. Vamos a ir primero. Esta es una libracera. Necesito que me aconsejes sobre mi asunto delicado con los reguladores. El asunto por el que perdiste el traje en una partida de cartas, ¿no? Ese mismo. ¿Ah? ¿Propones algo? Pues fui allí para ver si podía negociar algo, tal y como hablamos. ¿Te escucharon? Bueno, al principio sí. Les hablé de todas las cosas valiosas que nos encontramos más allá de las murallas. Montones y montones de cosas, ya sabes. Claro. ¿Y qué dijeron? Volvieron a insistir en que entregara mi traje y dijeron que los libranceros no somos de fiar. ¿Un grupo de criminales dijo que no se puede confiar en los libranceros? Ahí fue cuando las cosas se descontrolaron. ¿No se te ocurriría empezar una pelea? Vaya que sí lo hice. ¿Con miembros de una banda criminal organizada? Solo con algunos miembros. Mierda. Seguro que he empeorado las cosas. Pues claro. Sin duda. Está claro que sí. Más malas elecciones de las que me gustan. ¿Te sueles meter en este tipo de problemas a menudo? No te voy a mentir. Sí. Me enzarzo con estas cosas y no sé contenerme.
A veces con centinelas incluidos. ¿Y ahora qué va a pasar? Supongo que en algún momento podría reunirme con un jefazo e intentar arreglar esto. Es una idea osada. Mejor hacerlo cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes, por supuesto. ¿Quieres venir conmigo? Mira, claro, me apuntaré. Claro, la unión hace la fuerza, ¿no? ¡Genial! Vamos a partir cabezas juntos, superestrella. Nada de partir cabezas. Lo que vamos a hacer es estrechar manos y enmendar errores. Lo sé, era una broma. Tengo que hacer unas cuantas cosas antes, pero... No lo retrases más, Raid. Lo antes posible. Claro. Desde luego, ya te aviso. Muy bien. Tenemos una aventura conjunta. Ah, mira, mi otro amigo, que no le caigo muy bien. No te preocupes, la mía de la hipoteca del banco. Cascada de Tarsis. Perfecto. Como te decía, la princesa... Localiza el campamento de los Escaras. Reúne el tributo para entrar en el escondite. Princesa Cid. Ya vamos. Eso es. Me dará tiempo para reunirme contigo allí. Espera, ¿qué? ¿Creías que me iba a perder la reunión con tus colegas? Me he colado en un peregrino de contrabandistas. Owen. No, mierda con Owen, tío. Espera, se acerca uno. Vuelvo enseguida. La verdad es que las pistas son impresionantes. Sí. ¿Hay algo? Está lloviendo, vale, ¿eh? Voy a tomar prestado el amplificador de este peregrino, embutido entre ladronejos de contrabando. Este sitio no es seguro. La seguridad es un rollo. No puede ir una aventura como fue en mi cancero. Ya verás. Que voy yo, había estado. Unos escaras en la zona le robaron armas a la princesa. El terreno es el mismo. Devolvérselas sería una buena manera de romper el hielo. Aunque no te las devolverán por las buenas. Vamos a ver si... Aquí hemos estado varias veces, por supuesto. ¿Estaba andando? Sí. ¿Por qué? Me apetece. Eres así, eres así. Tengo ahora, enemigos pues... aquí delante, ¿eh? Sí. Que los escaras sepan usar armas. No son más que una banda de bichos. Pues tienen buena puntería. Bueno, pues hemos empeorado la cosa. ¿Quién se repite? No sé. Bajo a recoger munición. Un escondite de armas. Ahí ya. Donde está Raven. Vale, tenemos las armas. Está bien, pero no es suficiente. ¿Cómo los que no es suficiente? No son fáciles de impresionar. He marcado la siguiente ubicación. ¿Qué estamos buscando aquí? Reliquias. Los escaras robaron unas cuantas a la alegre banda de contrabandistas de Zim. Claro que probablemente. O sea, los ladrones roban a los robadores. Ganaremos puntos con Zim si se las devolvemos. Bueno, después de que. Hay torretas. Esos bichos bípedos. Hay una torreta ahí. Con había. Vale, a ver si puedes encontrar las reliquias. Hay que dejarse caer aquí. A ver, dice que no, que está aquí a la derecha, arriba. ¿Dónde aquí? Indica que estoy al lado, pero abajo. Aquí está. Casi lo tenemos. Solo nos falta el toque final para el tributo de la princesa. Ubicación marcada. Hacia vale. El norte, enemigos. Ahí. Estoy yendo hacia la posición marcada, ¿eh? Tienes que encontrar un Ursix. ¿Por qué? A la princesa Tsim le encanta dar grandes fiestas. ¡Hostia, lo que hay ahí! El asado es su plato favorito. ¡Ya! Pobre, no va a durar demasiado. Ahí está. Bien, ahora coge un cacho de esa carne. Bueno, menos. Cogerlo. Se comerán el resto. Bueno, ya está. Pero acabar con todos. Cuanto más fresco, mejor. Vamos a llevárselo.
Te he marcado la ubicación de la guarida de la princesa Chim. Que tenemos que ir a hacerle la pelota a la princesa. ¿Me estás diciendo en serio esto? Eso parece. Vamos a ver, ¿por dónde se va la princesa? Por ahí arriba, ¿no? Bueno, pues venga. A hacer el panolis con una princesa. Subiendo. Se aproxima a la guarida de Chip. Antes de que empiece la reunión, ¿de verdad crees que Haruki y Fei querrán ayudarnos? Todos somos profesionales. Está la princesa a los bandidos, ¿no? Machacarse entre ellos. Eso no va a ocurrir. Hay demasiado en juego. Ojalá. Si el cenotafio cae en manos del dominio, los rencores serán el menor de nuestros problemas. ¿Dónde era? ¿Estáis combatiendo? Que no me han encontrado algo por el camino. Algo me ha disparado. ¿Qué coño me está disparando? ¡Uy, cojones! ¿Es esto? ¡Uf! Es un bicho muy grande. ¿Dónde? Ya no está. Bueno, pues sigo para arriba, ¿eh? A ver. Allá voy. Estoy yendo. ¿Se ha dado un rayo? Vas muy adelantado. ¿He conseguido colarme? ¿Cómo? ¿Escondido en la jaula de ladronejos? No es algo de lo que estar orgulloso. Si los reguladores te pillan, no va a pasar nada. Este sitio es un desmadre. Nos vemos dentro. No he llegado, no he llegado, no he llegado. Está Raven. Alguien dispara a Raven por detrás. Sí, los bichos. Para reconectar. Si me veis tiempo, no sé dónde estáis. A tu lado. No me voy encontrando. Y aquí hay una runa rara. A ver, voy hacia allí. Veniros para acá, que creo que con este hay que hablar. Aquí hay algo. A esto. Subiendo. Estoy llegando. Aquí hay que entrar, ¿no? No sé. Aquí hay un papel. O hablar con él, creo que hablar con él, ¿no? Dice, sí, recoger los papeles que hay. Una manticla. Sí. Manticla. Se supone que debemos atrapar una mantica. ¿Qué crees que hará Zin con ella? ¿Convertirla en una de sus mascotas? Los insectos de su interior pican y resultan complicado meterlos en una jaula. Es que no sé qué es una mantica. Así pues, ¿qué deberíamos hacer? Propongo que salgamos y finjamos que intentamos dar con una mantica. Zin nunca se enterará. Vamos a ver, pero si la quiere, ¿no querrá que la traigamos? Y a ver, hablamos. Vengo a ver a unos amigos. Trabajan con la princesa Chi. ¿Qué traes ahí? Un tributo para su alteza. Es adecuado. Puedes entrar. Vale, pues venga, pasamos. Vamos a entrar. Hablo. Portaros bien. Vamos a ver a una princesa. No quiero nada de gamberrada ni fuera de tono, ¿eh? Que okay. Podemos acabar muy mal. Raven, contrólate. Vale. Y no golpees todo con esa mano. ¿Qué tal el viaje? Mira, güey. ¿El viaje? ¡Oh, fantástico! Me encanta viajar en peregrinos de contrabandistas. He ido en primera clase, oh, sí. Contemplad las joyas del palacio. ¡Salve, princesa Xin! ¡Largo sea su reino! ¿Dónde está? Saben que no es una princesa de verdad, ¿no? Solo es una loca con delirios de... ¡Calla, idiota! ¿Has echado un ojo por aquí? ¿Quieres que entre yo ahí? ¿Solo? ¿Estás loco? No, he estado aquí esperándote. Además, buscamos a tus amigos. Vamos a por Haruki Fei. Venga ya. Buscamos a nuestros antiguos compañeros de trabajo. ¿Eh? ¿Son esos de allí?
Ha sido un placer, princesa. Todavía no hemos terminado. ¿No? Teníamos un... trato. ¿Quién es, Haluk? Nadie. Un amigo. Por favor, dile a tu amigo que se une a nosotros. Perdona, pero debemos irnos. No. Primero debemos celebrar nuestro acuerdo según las costumbres de mi gente. Ven, acércate, amigo de Haluk. Mierda, ya nos hemos metido en un... ¡A papear! Sí, ¿el qué? Aguijón de escorpión, ácido, quema al tragarlo. Mucho. He desayunado mucho. Quema. Rechazar mucho una vianda es un gravísimo insulto. Ya. Yo me lo como, no te preocupes. Parece pulpo, ¿eh? Oh, disculpadme, princesa, no sabía que fuera comestible. Provengo de una tierra implacable. Las plantas y los animales se escasean. Antes de que el dominio nos conquistara, decíamos: la comida es vida y la vida es lucha. Lo entendimos, lo aceptamos. Nos ayudó a hacernos fuertes. Muchas gracias, princesa. Y tras el entrante, el plato principal. Observad el saco de feromonas de una joven mántigra, curado durante 12 meses en veneno de quimera fermentado. Una exquisitez que guardaba para una ocasión especial. Tú primero, princesa. Sería una deshonra comer si mis invitados están hambrientos. Mántica, qué rica. No, me joda. Lo que te acabas de comer, perote. El trato. Envidia, ¿eh? Dale las gracias, Haluk. Te estás poniendo verde. Tengo que sentarme un momento. ¿Qué quieres? Creo que quería decir gracias. Tengo un contrato. ¿Un contrato? Pues por mí te lo puedes quedar. Genial. Fey, Haluk, este es Owen. Encriptador y lancero en proceso. Me manda Corvus. Corvus. ¿Eh? Menuda estrellita estás hecho. No sé cómo te atreves a estas alturas. Déjate de teatro, siéntate. Estoy bien de pie. Volvamos al peregrino y os lo explico. Ya tenemos nuestros planes. Gracias, pero no. Un momento. Algo no va bien. ¡El dominio! ¿Qué coño? ¡Moveos! ¡Dispersaos! Te vienes con nosotros. No te preocupes. Te veo allí. Pero, ¿qué habéis liado?